porcentaje estamos de la prima de riesgo del equipo? Bueno, más allá de porcentajes, hago una valoración, ¿no?, de 15 días de trabajo, donde estoy muy contento de cómo ha trabajado el equipo. Han sido 15 días duros, porque estamos en un periodo de pretemporada donde priorizamos sobre todo en el aspecto físico, de que el equipo vaya cogiendo el volumen adecuado para hacer frente a una temporada dura y complicada, como todos sabemos que es la segunda división, y a partir de ahí, pues bueno, en todo lo que son conceptos que hemos trabajado, el equipo poco a poco los va asimilando, pero bueno, nos falta esa frescura que te da el aumentar el volumen y bajar un poquito la intensidad, ¿no?, en la altura de la pretemporada en la que estamos, para ejecutar todo aquello que deseamos dentro del campo, ¿no? Por lo tanto, en cuanto a porcentajes más allá de números, la progresión del equipo es la que todos preveíamos desde un inicio. Es implantar una nueva idea de juego donde el jugador poco a poco tiene que ir asimilándola y vamos en los plazos adecuados para realmente poder llegar a competir de forma óptima en el primer partido de liga, que es donde hay 3 puntos en juego y hay que ganar, ¿no? Hablas de conceptos, ¿dónde encuentras más dificultades a la hora de que los jugadores asimilen lo que tú le estás ordenando o sugiriendo? Sí, más que nada, más allá de la dificultad desde el entendimiento colectivo, es exceptualmente con individualidades, ¿no? De que todo el mundo en un grupo de 29 jugadores, como hemos tenido en esta pretemporada trabajando aquí, no todo el mundo tiene la capacidad de asimilación tan rápida. Hay unos que lo asimilan muy rápido porque han estado acostumbrados a este tipo de juego, a otros les cuesta más. Entonces, claro, dentro de la idea colectiva, todo lo que no sea que todos los jugadores que están dentro del campo lo entiendan, ralentiza un poquito, ¿no?, el periodo de aplicación, no sí de asimilación de conceptos, ¿no? Entonces, va en una perspectiva un poco más individual el proceso, que sea más ágil o menos ágil, ¿no? Entonces, estoy convencido de que vamos en el camino correcto y que poco a poco el equipo se irá viendo mejor, con más confianza y dentro de lo que es el terreno de juego, más la idea de fútbol, que es la que pretendemos, ¿no? Bueno, son dos jugadores que evidentemente dentro de lo que es el proyecto vienen a sumar para lo que todos nos hemos marcado. El listón es alto esta temporada y, como todos decíamos, no nos podíamos equivocar. A partir de ahí son jugadores que ya se ponen a trabajar al servicio del equipo. Vamos a intentar que se acoplen lo antes posible, teniendo en cuenta, pues bueno, que se han incorporado más tarde que los demás, pero eso no tiene por qué ser un hándicap, y empezar ya pues el trabajo con ellos dentro de lo que es el grupo y esperando pues que se adapten lo antes posible para poder preparar el equipo de cara al inicio de liga. Bueno, eso es lo que dice él. Aquí los jugadores no son del entrenador, los ficha el club y los futbolistas hacen los méritos para poder estar o no en un equipo con el grado de exigencia que tiene la Unión Deportiva, ¿no? No, todo está consensuado, todo está hablado y en ningún momento se trae a un jugador que solo lo quiera el entrenador. Aquí todas las decisiones son lo suficientemente importantes como para tomarlas desde una perspectiva más global y no tan individual del entrenador, ¿no? Se agradece que diga las palabras porque él conoce el estilo de juego que aplicamos nosotros, nos hemos enfrentado 2 años a ellos, saben la forma de trabajar. Además, hemos tenido la suerte cuando nos hemos enfrentado a ellos al Cádiz, ganamos los 2 partidos en casa y fuera, y en la segunda etapa en el Ceuta empatamos un partido, perdimos el otro, o sea que nos salieron partidos buenos. Y bueno, se agradece que diga esto, pero bueno, viene al club, viene con la Unión Deportiva Las Palmas, más allá del entrenador, ¿no? El presidente dijo este verano que había jugadores que iban a hacer un poco un test esta pretemporada. No sé si ya han valorado a todos los futbolistas, todavía te queda tiempo para valorar, para que ellos también tengan tiempo de buscarse un equipo si no te convence. No sé cómo está el proceso. El proceso de evaluación pues se ha acabado, ¿no? Porque en el plazo en el que entramos ahora ya es preparar al equipo, porque estamos a prácticamente 20 días del inicio de la competición, ¿no? Entonces ya he tenido la posibilidad en estos días de conocer a todos los futbolistas, de saber un poco, hablar individualmente con ellos y trabajar con ellos, y a partir de ahí las conclusiones ya están tomadas, ¿no?, por mi parte. Ahora sí que nos sentaremos, hablaremos desde la dirección deportiva, la secretaría técnica y todos los estamentos del club, y adoptaremos las decisiones pues más oportunas para el equipo. ¿Se van a producir bajas? Bueno, ya lo hablaremos. Esto es una cosa que evidentemente no me gustaría utilizar la prensa para que llegue a los jugadores, ¿no? Nos vamos a sentar, vamos a pensar bien
lo que es lo mejor para el equipo, y a partir de ahí se le comunicará a los futbolistas las decisiones adoptadas y después, posteriormente, pues harán público. Sergio, que te haga el rendimiento de toda la temporada, ¿qué valoración le das a esta etapa? Fundamental en cuanto a que, por ejemplo, en el periodo este que llevamos ahora, en el aspecto físico, ¿no? Los jugadores tienen que adquirir el volumen adecuado para afrontar una temporada dura, y después, en cuanto a lo que es aplicar una idea de juego, no es fácil cuando tú quieres. Tienes el talento, tienes a los jugadores, tienes el perfil de jugador ideal para aplicarlo, pero tiene que ser un proceso, ¿no? No es de hoy para mañana, y el periodo de pretemporada, pues es evidente que es fundamental, ¿no? Dentro de lo que hay prioridades, porque todo lo trabajamos desde una perspectiva interrelacionada, a estas alturas la prioridad máxima es que en el aspecto físico el equipo esté y coja lo que queremos, ¿no? Pero a partir de ahí, paralelo, estamos trabajando dentro de una interrelación para que el equipo tácticamente ya empiece a entender la idea y realmente los conceptos se puedan aplicar. Porque es muy fácil verlos en una pizarra, es muy fácil hablarlos, pero después lo que hay que hacer es que la toma de decisión sea la adecuada, que la lectura de juego sea la adecuada y que dentro de lo que es la competición, aunque sean partidos amistosos, pues se pueda desarrollar y aplicar esta idea, ¿no? Mister, más allá de que los equipos han sido de inferior categoría, hay muchos puntos en los que se ve que los jugadores están jugando de memoria, lógicamente sabiendo que hay un menor nivel de oposición que en liga, ¿no? Pero hay muchas cuestiones positivas seguramente que también están viendo estos días, ¿no? Sí, yo lo que digo es que la valoración es positiva, ¿no? Que lo que estamos viendo de cosas a mejorar son normales que sean cosas a mejorar a estas alturas. Es verdad que la dificultad o la oposición que nos generan los rivales también nos puede confundir un poquito, ¿no? No todos los errores que cometemos se evidencian, y a veces son equipos pues que físicamente también están cansados y se cierran atrás y cuesta un poco más todo lo que es el moverlos, el intentar generar espacios, pero bueno, también nos vamos a encontrar esto durante la competición. Va a haber equipos que juegan, tienen esta manera de jugar, no con el nivel quizá de los jugadores o de los rivales que nos hemos encontrado, que yo creo que dentro de sus posibilidades han mostrado una buena oposición, y a partir de ahí, pues bueno, tendremos que trabajar en esa línea, ¿no? Yo creo que hemos generado, por ejemplo, hoy bastantes ocasiones de gol. También hay que valorar que en los partidos que hemos disputado solo en uno no hemos mantenido la portería a cero, y el equilibrio defensivo yo creo que tiene que ser clave en este equipo. Por lo tanto, saco conclusiones positivas y también, evidentemente, algunas de las que aún nos queda margen por mejorar, ¿no? ¿Cómo se va a enfocar la última parte de la pretemporada? Bueno, se va a enfocar pues dentro de lo que es el proceso de lo que toca la última parte, ¿no? Cada vez que estamos más cercanos a lo que es la competición, el nivel de exigencia tiene que ser mayor, porque evidentemente hay más conceptos trabajados. Y a partir de ahí, preparar el primer partido de liga, ¿no? Entonces vamos a trabajar con un grupo menos amplio del que hemos trabajado hasta ahora, y vamos a enfocar pues todo ese trabajo a lo que he dicho ya y repetido anteriormente, que es preparar el primer partido de liga de la mejor forma posible. Falta un delantero por llegar, ¿no? Eso es lo que han dicho. Puede llegar incluso en diciembre. ¿Qué pensamiento tiene usted respecto a esto? Yo creo que hablar ahora mismo de suposiciones es algo que daría lugar a poder hacer muchas conclusiones y diferentes, ¿no? Se está trabajando a nivel interno, puede ser que se pueden dar diferentes circunstancias, diferentes perfiles, y ahora mismo el entrar a valorar si llegará en diciembre, si llegará ahora, yo creo que está fuera de lugar por mi parte, ¿no? Porque se están trabajando en otras opciones, y hasta que no se sepa claramente lo que se va a hacer, pues todo lo que sean suposiciones prefiero evitarlas, ¿no? ¿Es necesario fichar? Pues yo creo que sí, yo creo que, a ver, necesitamos evidentemente, como dijimos al principio, mejorar. Hay jugadores que lo están haciendo bien, estoy contento con el rendimiento de chavales que vienen desde abajo, pero tenemos que ser cautos, tenemos que ser precavidos y tenemos que saber darle su espacio, su tiempo y en el momento adecuado, ¿no? Porque realmente el talento y la calidad lo tienen, ¿no? Lo que pasa es que querer correr más de la cuenta a veces puede ser contraproducente, y el no valorarlos también en su justa medida también, ¿no? Por lo tanto, todo lo que sea aumentar de competitividad a la plantilla yo creo que es bueno y es positivo, y con gente de casa que ha demostrado que está al nivel para poder estar ahí también. Yo sé que estamos en temporada, la tienes cansada, pero sientes tu comparecencia pública, al hecho de que te preocupa la posesión sin verticalidad. ¿Sabes eso sustituido en la primera parte de hoy? ¿Cómo va a ser el periodo donde que se han dado tantas ocasiones como el segundo?
Sí, yo creo que es lo que comentaba anteriormente, ¿no? El equipo rival también te condiciona un poquito a eso. Tienes que tener la paciencia en la creación para generar los espacios, para generar el desajuste del equipo contrario. Creo que quizá no hemos tenido profundidad, pero sí bastantes ocasiones de gol, y sobre todo yo creo que hemos provocado un desgaste en la zona ofensiva del equipo contrario, ¿no? Al principio nos querían ir a apretar, querían tapar la salida de balón, y al final el jugador, que es el que tiene que estar fresco arriba para intentar conseguir los goles del equipo contrario, si lo mueves y provocas que el equipo contrario no tenga que defender 2 metros atrás, 2 metros adelante, 2 izquierda, 2 derecha, y que tenga que tener un mayor recorrido a la hora de defender, porque el equipo pues circula el balón de un lado a otro, al final se genera el desajuste, ¿no? Quizá nos ha faltado la frescura en cuanto a la velocidad de ejecución, ¿no?, en la circulación de balón. Pero por lo demás estoy contento. Creo que tenemos que mejorar, es evidente, pero que el proceso es el adecuado.